tenemos muchos síntomas de lo que fue la gran inflación del 82 al 85. Dios quiera que pueda corregirse esto. ¿Cuáles serían las medidas? Reducir el gasto corriente. Apersonarse a los organismos internacionales para que no nos condone la deuda, para que renegociemos la deuda externa. Y reducir gastos en insulsos que tenemos en este momento en el aparato estatal. Seguimos pagando a los que están defendiendo el mar y el Silala. Tenemos un presupuesto de 18 millones de bolivianos para gestión de su excelencia. 38 millones de bolivianos para el avión presidencial. Están volviendo de Rusia 16 personas que han ido, incluyendo al presidente, a Rusia, y cada uno ha recibido más o menos alrededor de $6,000 de viáticos. Si tenemos un modelo bolivianizado, ¿por qué no llevamos bolivianos? Porque no nos van a recibir definitivamente. El costo de por hora del avión, más los viáticos, más los gastos de prestación, etcétera, se estima que ha superado los $500,000 solamente en este viaje. Sí. ¿Qué decían? Vamos a traer recursos. No traen ningún recurso. Posiblemente haya apoyo para la industrialización del litio, becas. El país no necesita eso. El país necesita liquidez en este momento. Su aviso de CREC. Uy, uy, uy. Oiga, usted de verde, venga. Vigilante verde, para servirle. ¡Nie! Vigilante verde, disque. Mire mi aviso, está el doble que el mes pasado. Caso perfecto para el vigilante verde. Tengo una misión entre ceja y ceja, y es detectar el consumo excesivo de energía. El planeta está cada día más caliente. Hagamos algo. No abra tanto la heladera. Para que el motor no trabaje de más. Ponga el aire a 24 grados para no desperdiciar energía. Verifique que las puertas y ventanas estén bien cerradas. Y cuando salga, apáguelo. A cuidar la energía, el planeta y el bolsillo. CREE, consumo responsable. Que cuida tu bolsillo. Esta empresa es fiscalizada, controlada, supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear. Ay, Alicia, tanta cosa que pasa en todo lado. Todo es inseguro, ¿no? Ay, soy capaz de pegarte como a portón de fierro sin timbre en casa de sordo. Si ahora uno puede vivir más tranquilo. Y además ahora puedes tener tu seguro con Alianza. Pero, ¿cómo es un seguro? ¿Cómo funciona? Caro debe ser, ¿no? No, nada que ver. Ahora con tu Alianza puedes asegurar tu familia, tu salud, tu puesto, tu casa, tu todo. Y todo eso con apenas una cuotita pequeñita al mes y listo. Gracias, Alicia. Ahora mismo voy a Alianza a buscar más información. Pensar en el mañana es muy necesario para poder vivir tranquilos hoy. Infórmate más acerca de los seguros tu Alianza que se ajusten a tu necesidad. Alianza, contigo por siempre. Este operador está bajo la fiscalización y control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, APS.